somos una asociación que viene pensando en el suelo hace más de 56 años, ¿no? En 1960 se fundó esta asociación sin fines de lucro, que lo que hace permanentemente es intentar difundir los conocimientos que se generan en los laboratorios de las universidades del INTA, del CONICET. Estamos tratando de difundir y de apoyar estas iniciativas. Vamos cada 2 años haciendo este congreso en todas las provincias. Este año estamos en Córdoba, que es una provincia importantísima, y justamente el leitmotiv de este congreso es el ordenamiento territorial. Es un tema que se viene clave para el futuro del país, ¿no? Nos falta muchísimo camino por recorrer, pero fíjate que hay asociaciones de productores que están siendo una punta de lanza importantísima, como APRECID, como ACREA, como el IMNI, asociaciones de productores sinceros que creen en la conservación del suelo, que su lema es conservemos el suelo. Se puede producir, pero también se puede producir al mismo tiempo que se puede conservar y mantener el suelo. Creen en la sostenibilidad, aunque es un concepto difícil, no es una ideal, ellos creen igual que nosotros. Entonces, cada vez más estamos formando asociaciones entre los productores privados y los científicos de manera tal de llegar a este objetivo común. Me parece que eso es muy bueno. Cada vez más me parece que hay que ceñirse a los resultados fríos de la ciencia. En ese sentido, ojo, porque hay muchos intereses comerciales de todo tipo que están jugando en contra, que están haciendo que la opinión pública piense de una manera o de otra. Me parece que hay que tranquilizarse y pensar en el frío papel, dónde están los resultados que muestran que tal producto o tal otra cosa es positiva o es negativa y en qué situación. Me parece que esa es la única manera de poder avanzar objetivamente. Las universidades en esto tienen un rol clave, ¿no?